Bueno, seguimos creando videos sobre Argentina y en el día de la fecha tenemos un video totalmente increíble que ha llegado a nuestra redacción porque es una noticia también que impacta bastante porque una gran actriz de Hollywood ha hecho una visita sorpresa a una de las zonas, podemos decir, más bonitas de Argentina, aunque cada zona tiene su encanto. Estamos hablando del sur de Argentina, más precisamente la Patagonia. Y la calificó como perfecta. Parece que se enamoró de las tierras argentinas. En su posteo de Instagram ella dice: "La Patagonia es perfección". Es una selfie la cual ha publicado hace aproximadamente unos días. Ella también dice en ese comentario: "Dicen que se puede experimentar las cuatro estaciones en un día en la Patagonia. No empaqué para ninguna de ellas". Además de la visita de Michelle, el posteo arrojó otro dato interesante. Nicole Kidman podría ser la próxima famosa en visitar ese hermoso lugar, ya que la actriz le comentó a su colega: "Seguiremos tus pasos". Bueno, pues nada, basándonos en esta noticia, que está siendo muy posteada en las redes sociales, vamos a ir hasta la Patagonia, pero vamos a hacerlo desde un punto de vista crítico, porque esta actriz habla de perfección, habla de que el sitio es muy bonito, pero hay algo que está pasando en ese lugar que puede convertirlo en un lugar totalmente malo, o podemos decir que puede arruinar lo que es la naturaleza. Estamos hablando del vertedero petrolero tóxico de la Patagonia Argentina. Greenpeace exige el cierre del desagüe de residuos de hidrocarburos en Vaca Muerta, que ya ha sido denunciado ante la justicia. Este artículo es escrito por Mar Centenera y es publicado por el periódico El País y dice lo siguiente: "Inmensas llamaradas iluminan la noche del desierto de Neuquén. Es el gas sobrante de los pozos que perforan las entrañas de Vaca Muerta, la gigantesca formación de hidrocarburos no convencionales de Argentina. Otros residuos, los generados para extraer el gas y el petróleo, deben ser tratados primero por las compañías productoras y descartados después en lugares a pruebas de fugas y contaminación. Pero faltan controles para hacer cumplir la ley". En la madrugada del pasado 26 de febrero, una treintena de activistas de Greenpeace, equipados con máscaras antigás, cascos y linternas, se adentraron en el vertedero de Teatre, situado a 5 kilómetros de Añelo, la capital de Vaca Muerta, centro oeste del país sudamericano. El viento hacía llegar por ráfagas un olor químico y nauseabundo. Procedía de las piletas de residuos tóxicos que se extienden por una superficie de 13,6 hectáreas, el equivalente a 15 campos de fútbol. Al llegar a ellas, bloquearon la rampa de descarga de camiones con un cordón humano y tiendas de campaña. Una quincena de activistas más, junto a vecinos e integrantes de comunidades indígenas, repitieron la operación en la entrada principal. Detuvieron la actividad durante 30 horas. "Estamos acá para denunciar y exponer la negligencia y el nulo control con el que opera la industria petrolera", dice Leonel Mingo, miembro del programa de clima y energía de Greenpeace. "Con este doble bloqueo impedimos tanto el ingreso de camiones con material tóxico como su disposición en el vertedero. Esperamos que las empresas petroleras dejen de contaminar el ecosistema de la Patagonia con sus residuos tóxicos y se cierre este basurero que viola las leyes provinciales y nacionales". El vertedero, en manos de la compañía argentina Teatre y las empresas petroleras que figuran entre sus clientes como YPF, Shell y Total, fue denunciada hace 5 meses ante los tribunales. La querella acusa a Teatre de no respetar la distancia mínima de un núcleo urbano, que es de 8 kilómetros, y de tener piletas de disposición de residuos sin canales de drenaje adecuados, ni mallas protectoras que eviten la contaminación de suelos y napas de agua, tal como exige la legislación nacional. Teatre, en cambio, argumenta que su planta cumple con todas las normas ambientales. "En diciembre se solicitó un allanamiento y fuimos a constatar cuál era la situación", cuenta el jefe de la Fiscalía de Delitos Ambientales de Neuquén, Maximiliano Obeid, a cargo de la investigación. "En la inspección detectaron que las piletas están desbordadas y los residuos depositados no cuentan con el tratamiento previo exigido por ley. El gas y el petróleo de Vaca Muerta están atrapados en microporos a 3.000 metros de profundidad. Para extraerlos
hay que destrozar la roca con agua, arena y químicos, un proceso conocido como fracking. Los residuos del fracking son más líquidos que los de la actividad petrolera convencional y necesitan un tipo de tratamiento diferente para retirar el tóxico. Deberían llegar al vertedero en un porcentaje de 70% sólido y 30% líquido, y llegan al revés, denuncia Bate. El siguiente paso de la investigación previsto para las próximas semanas será la toma de muestras de tierra bajo las piletas de disposición y en los alrededores para determinar si existe contaminación. En caso afirmativo, la ley dice que son responsables tanto las petroleras como el que trata los residuos, subraya el fiscal jefe. Pese a su presunta responsabilidad, desde YPF declinaron hacer comentarios. Shell contestó por escrito que, como contratista de tratamiento y eliminación de residuos en la provincia de Neuquén, Teatre está certificada por las autoridades pertinentes, quienes son responsables de verificar sus instalaciones. Mientras tanto, Jorge Nahuel, Berken de la Confederación Mapuche de Neuquén, duda que la denuncia prospere. A su juicio, la connivencia entre las petroleras y las autoridades gubernamentales y judiciales propicia todo tipo de irregularidades. El pasado enero se registró un incendio en el basural a cielo abierto que funciona en el mismo predio de Teatre, a poca distancia de las piletas con residuos tóxicos. La justicia mantuvo abierto el lugar. Estamos enfrentando a un monstruo muy impune y poderoso. La justicia está totalmente subordinada a la industria, porque si no, esto estaría clausurado hace rato. Ocurre igual con el gobierno, comenta Nahuel en la puerta de entrada de Teatre. El constante tránsito de camiones y camionetas sobre la carretera sin asfaltar levanta un polvo blanco que lo tiñe todo y se mete en los pulmones. Los residuos de la industria del fracking viajan en contenedores descubiertos. Cuando los primeros camiones ven que Teatre está bloqueada, preguntan y continúan su marcha. A 300 metros de allí hay otro vertedero gestionado por Indarza. Un tercero funciona a pocos kilómetros. Si hiciéramos clausurar hoy Teatre, el resto colapsaría en cuestión de días, responde Obey, ante la posibilidad de una clausura preventiva hasta que se tomen las muestras y se conozcan los resultados. Hay que exigir a las petroleras un tratamiento en el lugar de extracción, agrega. Recordemos que Indarza protagonizó en 2014 un incidente grave en su planta de tratamiento en el parque industrial de Neuquén, a menos de un kilómetro de áreas habitadas. Tenía una pileta clandestina con residuos de hidrocarburos. Una madrugada, los diques colapsaron y un río negro, espeso y maloliente, inundó la zona. La empresa fue multada, pero 2 años después abrió el vertedero de Añelo. La subsecretaría de Ambiente neuquina no atendió las llamadas del periódico español El País, pero periodistas locales y trabajadores del sector admiten que el tratamiento de residuos está al límite y se ha convertido en un cuello de botella para esta industria en rápida expansión. Vaca Muerta ha acumulado inversiones por 27 mil millones en los últimos 7 años y ha llegado a los 1000 pozos en producción. Añelo es una isla próspera en medio de la crisis económica que atraviesa Argentina. Hasta 2012 este pueblo patagónico tenía 2000 habitantes, pero hoy ya son 8000 y sigue creciendo. Hay casas en construcción en todas las direcciones. Los hoteles están ampliando su capacidad, han abierto tiendas enormes de electrodomésticos y un casino. Sin embargo, también ha crecido la desigualdad. Algunos barrios no tienen cloacas, agua potable ni red de gas natural, y los vecinos más desfavorecidos critican la falta de inversión en infraestructura pese a las ganancias millonarias. El fracking es un hecho consumado, pero a este ritmo de explotación vamos a desaparecer. Lo que nos queda es ver cómo lo controlamos y lo regulamos, señala por último Nahuel. Y bueno, esto va en la misma tónica que venimos hablando en los videos anteriores. Argentina es un país súper rico, bonito, inmenso, grande, que tiene muchísimas riquezas naturales, pero se están cargando este hermoso país con tantas empresas que están prácticamente extrayendo todos los recursos naturales que posee este hermoso país. Luego, esas ganancias millonarias no se invierten en el país, no se invierten ni en educación, ni en mejorar la infraestructura, ni en tener una mejor calidad de salud, por ejemplo. Entonces, siempre ganan las empresas de fuera, ganan los políticos y el pueblo sigue sufriendo la pobreza, sigue sufriendo la falta de comida,
sigue sufriendo la falta de educación, sigue sufriendo la falta de tener unos buenos médicos, una buena calidad de salud. Y esto es lamentable, ¿no? Teniendo un lugar, como dice Michelle Pfeiffer, la Patagonia es la perfección. Pero esa perfección, lamentablemente, la están destrozando y siempre queda para los más ricos, los que han comprado esas tierras, los extranjeros. Y es lamentable. Ok, pues nada, como les dije, cuando comenzamos a hacer estos videos de Argentina, me producía una gran ilusión hacer videos sobre Argentina, pero a la vez también les dije que tenía que ser muy crítico, porque hay muchas cosas que no están bien en nuestro país, y no puedo tapar mis ojos ante ello. Que tengan un bonito día y los espero en un próximo video.